Hello everyone, welcome to my channel. Bienvenido todo el mundo a mi canal. Alright, I went to Rite's and I got some of the Duracells and the Nu Skin. So, hoy yo fui a Rite's, compré la batería de Duracell y también compré la Nu Skin. Sabe que la Nu Skin está en el... Es una portada. Puede comprar dos, pero es una por tarjetas. Yo tengo más de una tarjeta. Y aquí está el deal. It's, paga $6.99 y te devuelven para atrás $4. Hay un cupón que lo puedes printear de $1 off cada uno. So el peso off lo hace este señor recibo. Lo hace $4.99. I'll show you receive. You printable of $1 off. So, te sale $5.99 menos el peso off, right? $5.99 menos el peso off. Nu Skin. Ok, la tienda que yo fui estaban a $5.99. So, the store I went to, they were $5.99. Interesting. Ok, they usually on sale for $6.99. Pero están a $5.99. Usé mi tarjeta. Esta tarjeta está en oro. So, me salió $5.99. Le di el cupón de $1 off. I gave the coupon $1 off. Y me devolvieron los $4. Then I got the $4 back. So, cada uno me salió $0.99. So, each of them came out to $0.99. I can only do two per card. Me salió $0.99 y puedo hacer solamente dos por tarjeta. Estas son las dos cosas que puede comprar por tarjeta, la de la oreja o el Nu Skin. So esta vez yo compré las Nu Skins. Ahora le quería dejar saber de la Duracell, right? La Duracell batteries esta semana que termina mañana están a 25% off. Los 25% off salió un cupón en el Facebook. Aquí está. En el Facebook de $2 off. Y en el PNG esta semana está aquí está. En el PNG te voy a enseñar el PNG de junio. Está un cupón que es este cupón por $1 off. No puedo leer muy bien porque no está muy bien el mío. Este teléfono sirve. So, you can get, in my area came $1 off. In some areas was 50 cents. Pero el nuevo que salió ahora, que este es el PNG nuevo, que yo lo conseguí ya, es $1 off también, el mismo cupón. Ok, so, estos están en mi área, estos Duracells. Están a 25% off. Son las que tienen dos. Y son estas las que dice Quantum. Right? So te voy a enseñar. Ok. Y en el papel esta semana están aquí mismo. Las Quantum. En mi área están a $4.99. Si tiene oro te salen a $3.74. Y si tiene silver te salen a $4.50. Aquí en Filadelfia. Cuando le saca los $3 off, right, te salen a 74 centavos. Y te voy a enseñar el recibo. I'm going to show you the receipt. In my area, they're $4.99. You take the $3 off. One is the Facebook coupon, right? And the dollar off coupon out of the PNG. It could be last July's. Or this August. In Philadelphia, they came out to be $1 a coupon. Right? So, here it is right here. Tú ves que me salieron en la tarjeta oro. I mean, 25% off de $4.99 son $3.74. So,
with the 25% off, it doesn't matter whether you have a gold card, any card, it'll be $374, right? I had the Facebook Rite Aid coupon of $2 off, and I had the $1 manufacturer's coupon, right? So, one battery came out to be 74 cents. That's like having it for 37 cents each battery. Now, la semana que viene, next week, they have a Duracell on the gas card. Gas card deal. Spend 30, get a $10 gas card, right? La semana que viene, el domingo, tienen especial que si gasta 30, te devuelven para atrás 10. Aquí hay uno de los Duracell también. Pero para hacer esta, tiene que... Para mí, yo no lo voy a hacer. Porque para hacer esta, tiene que... No sé si lo voy a hacer. Anyway, no me dicen, no lo voy a hacer. Te van a devolver cuando gasta 30. So, tienen que comprar... Están a $6.49. So, cuando gasta 30, tiene que comprar 5 de las baterías. Y estas son... Las baterías son paquetes de 6 para la A y la doble A o la triple A. Y paquetes de 3 en la C y la D. ¿Ok? So, tienes que comprar 5. Te sale a $32.42. Cuando le saca, tienes que conseguir 5 computers para conseguir 5 de estos cupones. La de Facebook. Tengo 5 de esos cupones. Y cada batería te van a salir a 59 centavos. Cada una. Y no 37 centavos ahora. Pero si le saca los 10 pesos de la gasolina, entonces te salen a 24 centavos cada batería. Pero para mí, esta batería sería bueno. Para mí, para ahora, porque el precio de esta batería son bastante caritas, so para mí me salió bien. So lo que tú quieres hacer es hasta lo que tú quieres hacer. Alright. Y le voy a enseñar el gesto de mi recibo. Alright. Ahí están los 2 pesos, el 1 peso. Compré 4. Y pues acá abajo están el New Skin. Oh, y también yo usé un cupón que yo tenía, que me salió de la máquina, que era 4 pesos cuando gasta 20. Y yo gasté 20 pesos en estas cosas. Se me sacaron esos 4 pesos también. Más hice las 2 New Skins, que sacaron 1 peso cada uno. Usé 10 pesos en Plus Ups. ¿Ves? Usé 10 pesos en Plus Ups. Pagué 94 centavos, pero me devolvieron para atrás 8. So, bajó de Plus Ups 1 peso. Para mí, esto está bueno porque como estoy usando Plus Ups para pagar por esto, estoy bien. ¿Ok? Hasta la próxima, mi gente. Until the next one, my people. I went in, paid 94 cents. I want to translate that. I used $10 in Plus Ups, got back 8. So, I went down $1 in Plus Ups when I bought 4 batteries and 2 of the New Skins. All right? Until the next one, my people. Bye.